Kaixo, arratsaldeon, eta bueno, zorionak usteko, egun gorra izan da, luzea, baina bueno, espero dut merezi duela. Buenas tardes a todos, gracias por aguantar. Good afternoon, thanks for still being here. It's been a long, tough, dense day. Esperamos que al menos merezca la pena y que esta última ponencia sea... We hope you found it worthwhile at this final talk. Acorde también a la hora en la que estamos, pero que sea interesante, ¿no? He intentado preparar una presentación un poco pesada, también por la heterogeneidad del escenario, del auditorio, porque habrá personas, habrá profesionales que estén más familiarizados con la TI y otros que estén un poco menos. Me gustaría hacer una muy breve introducción de lo que es el Basque Cybersecurity Center, aunque muchos de los que estáis aquí, to what the Basque Cybersecurity Center actually is, although many of you here have probably heard about us or read about us. It's a transversal initiative. It's a country-based project which directly involves four departments of the Basque government: security, education, governance and self-government, has the direct standing participation of four technology parts, four agents from the Basque network of science, technology of innovation, more specifically that is Tecnolia, Ibercam, Ederlan and Icomtec. Ebecam, if you've never heard of them, is the Basque Center for Applied Mathematics. Como decía, es un proyecto transversal, as I said, it's a cross-cutting project that wants to reach out to all society, but moreover and especially companies. Se quiere dar especial protagonismo a la industria, we are born tanto desde un punto de vista de la oferta de servicios of the free, de seguridad, and that's by no means como desde un punto de vista de los demandantes de esos servicios, because we know there are services that can be offered and services that are required. We've got service needers. And there are two aims. The first is to elevate the maturity level of the way companies' infrastructures are protected. And secondly, to allow joint projects to be developed to add value to those components that are then sold in markets. We're seeing that there are laws in certain markets that are tightening, and we need to abide by these laws if we're going to be up there with our competitors. In our center, tal vez más publicitada como CESIRT, como CERT, como Centro de Respuesta a Incidencias. We have CESIRT, which is a center to respond to incidences. But we've got another function, which is to encourage entrepreneurship and research. And as part of this work, you saw that one of the hubs, que es el de ciberseguridad, ¿no? There's a cybersecurity hub, and by next year it'll be up and running. ¿Qué más? What educación. Else? Esta mañana estábamos en la mesa con Jorge Arévalo. Shared a panel session with Jorge Arévalo. Jorge Arévalo is a member of our committee, and we're working so that structurally the academic programs actually bring out professionals that are sensitive towards cybersecurity, and even those that don't actually directly work in cybersecurity directly are actually able to handle these issues and digital issues and know about this. And that's in collaboration with also with the Basque police. As I said this morning, I wanted to make that clear because sometimes you're talking to people who are my competitors because I used to work in a private company, and now I try to think that my teammates are actually concerned, saying, okay, well, these services that you're going to offer, are you going to be taking our market share? We're not here to compete with companies, no. We're here to collaborate and also to boost things. We don't want to offer services that will actually stop our companies from growing and surviving. That's not what we're there for. We don't want to compete with the private sector. That's not what people say. They said, oh, if you want your team, you're going to headhunt our people. No, no, we won't be doing that either. Que nos quedemos con la idea de que es una iniciativa transversal. Que estamos, remember, it's a cross-cutting initiative. Estamos poniéndonos de pie, we're still being sort of in nappies. We've only just started walking. We're hoping to be able to walk a little faster by next year. So that's it. After that brief introduction, I'm going to move on to the masterclass. And I'm trying not to be too technical in my tone. There's going to be three sections to this masterclass. De manera muy ligera, one escenificar cuál es el cambio de contexto, is an easy way of understanding
segundo lugar, pasaremos a, derivado de este cambio de contexto, cuáles son los riesgos que aparecen en el ámbito tecnológico y por qué esto es lo que justifica la ciberseguridad como un elemento de valor. No olvidemos que ciberseguridad no deja de ser la gestión de los riesgos digitales. Es decir, igual que hay gestión de riesgos en la dirección de las compañías, en el ámbito jurídico, en el ámbito financiero, hay que dar un paso más y pasar la gestión de riesgos al ámbito digital. Por último, me gustaría dar visibilidad de algunos ejemplos contextualizados de qué retos se plantean y, sobre todo, qué oportunidades aparecen, ¿no? Porque al final, fruto de este cambio, algunos ven barreras, obstáculos, dificultades, y otros preferimos ver oportunidades. Bueno, esto es una evidencia. Cada vez las personas, los dispositivos, los negocios, hasta los gobiernos, están más conectados. Están más conectados. Antes no lo estaban. Había una cierta sensación de oscuridad, de, bueno, a mí nadie me puede meter mano porque, total, como no pueden llegar. Bueno, eso ha cambiado, se ha terminado. Y además, no solo eso, sino que está teniendo un impacto grandísimo en los sistemas de control de la seguridad física. Es decir, se están electronificando todos los sistemas de control de la seguridad física, que, como sabéis, han sido siempre tradicionalmente y siguen siendo una de las grandes preocupaciones de las infraestructuras industriales. Aparece un nuevo escenario de trabajo. También en algunas de las charlas se ha mencionado, ¿no? Aparece la robótica colaborativa. Aparecen humanos conviviendo en espacios con robots, pero con una novedad. Esos robots ya no están fijos. Ya no tienen un brazo, están colgados y los humanos están desde lejos con unos mandos dirigiéndolos o programándolos. Coexisten en el espacio de trabajo, interactúan. Además son robots diferentes, son multipropósito, pueden adaptarse, pueden aprender. Es decir, están basados en inteligencia artificial. Todo esto, veremos después, que lleva a nuevos modelos de negocio, modelos de negocio que hay que proteger. Ha cambiado la manera de ofrecer y de consumir la tecnología. Hemos pasado a esa palabra que a mí tampoco me gusta, pero bueno, que la voy a decir porque se entiende mejor, que es la servitización de la tecnología. Ya todo es as a service, todo está en la nube. Esto presenta una serie de dificultades, como decía antes, pero también una serie de oportunidades. Ha rebajado sensiblemente los costes de algunas de las protecciones, principalmente frente a los vectores de ataque más habituales. Estamos hablando del filtrado de correo, de la navegación saliente o de los portales de aplicaciones publicados hacia nuestros clientes, colaboradores, etc. Por tanto, y como consecuencia de todo ello, la información pues pasa a ser el elemento central. La información se dice que es la materia prima del futuro. Podemos hablar del Big Data, podemos hablar de analítica, pero efectivamente la información pasa a ser un activo muy importante. Tenemos que protegerla, no solamente, tal vez, en el ámbito que más nos puede sonar, ¿no? Que, como personas, como ciudadanos, que es el ámbito de la privacidad, de la confidencialidad, ¿no? Tenemos que preservar también otro tipo de dimensiones de la información. Tenemos que preservar, en muchos casos, la integridad. La integridad es la corrección y la completitud de la información, que es un aspecto fundamental e importantísimo, sobre todo cuando hablamos de la monitorización de plantas de fabricación, que las alertas tengan una fiabilidad sobre lo que está pasando en planta. Es fundamental. Por lo tanto, los controles de integridad, como digo, cobran una especial relevancia, ¿no? La autenticidad. Hay, como digo, una serie de dimensiones de la ciberseguridad, porque esto no es algo monolítico, no es algo tan excesivamente homogéneo o concreto como se tiende a pensar, sino que es un campo de trabajo muy heterogéneo y muy transversal. ¿No? Y por último, no es un riesgo, es una amenaza. El concepto romántico del hacker, que lo hacía por notoriedad, por luego ir y presumir de ello con sus amigos y tal, eso no existe. Se ha terminado. La actividad de ciberataque es profesional.
Now, los motivos más habituales son crimen organizado, why? Beneficio económico, claramente, because they want to get influencia to the economic profit, it's organized crime at the end of the day, political attacks or activism son los tres for social causes. These are the three más main dramático. Reasons y en el why caso we suffer from cyber attacks. And in the specific case of the geopolitical attacks and organized crime, we're always talking about muy potentemente financiadas, powerfully funded, y con unas capacidades tremendas, ¿no? Entonces, very able. La gente pues se queda con el WannaCry, con el que salió en los medios. El problema no son los ataques que todo el mundo media, se da cuenta de que han pasado. El problema problem son aquellos que siguen pasando ones. Sin que nadie these, los detecte. The ones that are como digo, ataque that profesional con un objetivo generalmente lucrativo o de influencia. Se acabó el romanticismo con este tema. So no more romantic. ¿Qué nuevos riesgos o qué riesgos podemos identificar como los más relevantes dentro de lo que es la, pues, el ámbito industrial, ¿no? El ámbito industrial tiene un perímetro complejo, un perímetro heterogéneo. Por un lado, tiene tangencia con lo que no es operational technologies, la red industrial, la red de campo, la red de control. Tiene una tangencia con lo que es la red de TI. La TI corporativa, los sistemas de compras, los sistemas ERP en general, los que todos conocemos, ¿no? De toda la vida. Ahí tiene un perímetro. Tenemos que ser capaces de entender que son ámbitos diferentes, con problemáticas diferentes, con criticidades diferentes y de naturaleza diferente. Y por lo tanto, tenemos que entender cómo hay que separarlas. Y además, otro de los aspectos importantes dentro de lo que es la operación industrial es el perímetro con aquellos proveedores que nos dan mantenimiento. Es muy habitual que cuando se monta una planta de fabricación del tipo que sea, nos venga el Siemens de turno, el Honeywell de turno, o ABB, que ha estado haciendo una ponencia antes, ¿no? Y nos diga, oye, mira, que mi planta se monta así y nadie la toca porque si no te quedas sin mantenimiento. Entonces, ese te queda sin mantenimiento lo que nos lleva es a hacer el mantenimiento con ese fabricante. Y eso lo que nos lleva es a dotarle de conexiones remotas para que en determinados momentos pueda diagnosticar, pueda remediar o pueda hacer lo que sea. Ese perímetro también hay que vigilarlo. No nos olvidemos que, aparte de que sea un fabricante con contrato, detrás de eso hay empleados que pueden estar más o menos contentos o que pueden tener unos u otros intereses. ¿Qué otra causa de preocupación hay importante? Estos sistemas, como decía, trabajan en unos entornos muy peculiares, con capacidades de red modestas, con anchos de banda modestos, con capacidades de proceso también en muchos casos modestas, y además en condiciones a veces de operación pues muy hostiles, ¿no? Con temperaturas, vibraciones, ruido electromagnético, etc. Si encima a todo esto que está funcionando, que a veces tiene que funcionar en tiempo real, le metemos ciberseguridad, estamos metiendo posiblemente unos retardos, unas latencias en determinados pasos de la comunicación que puede derivar en que aquello deje de funcionar o que no funcione al nivel que la dirección de la compañía espera. Entonces, es importante tener una expectativa clara de cuáles son los indicadores de rendimiento del negocio, los KPIs, y cómo se pueden ver afectados por la ciberseguridad. Esto, al menos en la experiencia que yo he tenido, inicialmente es una causa de nerviosismo importante, pero después con esfuerzo y con algún dolor de cabeza que otro, lo que se acaba descubriendo es que al introducir estas modificaciones en los dispositivos, en dotarlos de ciberseguridad, lo que suele llevar al fabricante del dispositivo es a revisar el diseño de los estados del autómata. Ese diseño de cómo se funciona, cómo evalúa las señales, cómo reacciona, ¿no? En ese diseño lo que se encuentra son el producto de un mantenimiento que ha podido durar años, que ha ido poniendo cosas sobre cosas, que a lo mejor está excesivamente optimizado. Entonces, fruto de ese análisis, de esa revisión, el excesivo o el exceso de overhead que mete la ciberseguridad se suele compensar en mayor o menor medida, a veces casi totalmente, con esa revisión de optimización de los estados. Yo en este campo sí que os animo a que con prudencia seáis valientes, ¿no? Be brave. Y bueno,
proliferación de dispositivos embebidos, what además con múltiples niveles de embedimiento. O sea, al final, los dispositivos que tenemos en cualquier ámbito industrial, no solamente de la fábrica que podemos pensar, sino un ascensor o un coche, etcétera, son como un montón de capas de cebolla y dentro van componentes y componentes y componentes y componentes, ¿no? Que tienen que funcionar juntos, que proceden de lugares muy diferentes y que además muchas veces, cuando le metes el toque de la ciberseguridad, resulta que, claro, tú haces una implementación al uso, ¿no? Bueno, ¿cuál es mi marco de referencia? Mi marco de referencia es este. Vale, entonces hago una implementación, yo que soy un fabricante, interpreto ese estándar y lo implemento. Entonces viene el operador de ese dispositivo, que es el que me lo compra y lo va a poner a funcionar. Pero claro, coexiste con dispositivos de otros fabricantes, que pueden haber hecho una interpretación diferente de ese mismo estándar de ciberseguridad y que al establecer la comunicación no funciona muy bien. Pues la interoperabilidad es un tema... Es un tema complejo que requiere muchas pruebas y que, como decía, puede tener su impacto sobre todo en los tiempos de llegada, ¿no? Los tiempos de llegada al mercado y en la evolución sobre todo de los niveles de madurez de la tecnología, ¿no? Y por supuesto, como adelantaba esta mañana la primera ponente, multigeneracional en dispositivos. Si te vas a cualquier planta de fabricación de cualquier tipo de industria, verás dispositivos de los años 80 y dispositivos comprados ayer. Entonces, ese mundo tiene una complejidad, pues, ¿cómo protegemos o para qué protegemos la información? Adelantaba antes que el concepto más común es la privacidad, ¿no? Pero, la privacidad no solamente de los datos personales, sino de la propiedad intelectual o de la información estratégica para una compañía. Imaginaros que estamos desarrollando algún producto nuevo o una nueva patente y alguien nos la roba. O que somos una empresa de prospección petrolífera y que alguien es capaz de robarnos dónde están lo que hemos detectado que tiene potencial de prospección, ¿no? También para la prevención de fallo, como decía antes, todo lo que es el control de integridad, la corrección y completitud de la información es importante a la hora de las alertas, ¿no? Para que esas alertas primero sean fiables y se produzcan lo antes posible para que se pueda reaccionar, no solamente para prevenir un fallo, como dice ahí, sino también, como dice al final, para evitar un accidente. Es una planta industrial que puede derivar en muertes o contaminación del entorno, ¿no? Otro riesgo que tenemos derivado de la conectividad es la zombificación de redes, es decir, el secuestro de dispositivos para utilizarlos como plataforma de lanzamiento de ataque. Esto, los que estéis más familiarizados con la ciberseguridad o con la última literatura que ha surgido en relación con este tipo de ataques, recordaréis el ataque llamado Mirai, que tuvo lugar en octubre del año pasado en Estados Unidos y que tumbó webs de redes sociales muy conocidas como Twitter, o Spotify o incluso Amazon, ¿no? Amazon también cayó víctima de esto. Esto tiene una lectura complicada, sobre todo para aquellas empresas operadoras de servicios que tengan en su campo millones de dispositivos. Pensemos que un ataque de denegación de servicios se puede realizar o bien generando una gran cantidad de tráfico desde muy pocos dispositivos muy potentes o pequeñas cantidades desde muchísimos dispositivos, como es el caso. Entonces, esto es un tema de responsabilidad casi social o civil, que las empresas que tengan gran cantidad de este tipo de dispositivos y que puedan ser susceptibles de recibir un ataque de este estilo, that can be vulnerable or can be exposed to these attacks need to take all the necessary measures to prevent these attacks from happening. And the consequences are, as you can imagine, well known to all of you, accidents, fatalities, you can contaminate aquifer, the soil, we can be fined as a result of non-compliance with specific regulation, or we can go bankrupt, which is even worse than paying a fine, right? The company que no tiene camino para seguir. Yo siempre suelo decir que orientar la ciberseguridad o el cumplimiento a la ley es un enfoque de mínimos, que menos que cumplir la ley, ¿no? Algunos no pensarán en esto, pero bueno, que menos que cumplir la ley. La supervivencia del negocio va mucho más allá. Si no hay una ley
que me obligue a tomar estas precauciones, tengo que hacerlo para ser competitivo y para seguir vendiendo, para seguir pudiendo sobrevivir en el mercado. Pues decía que para mí la ley, en este caso, es un enfoque de mínimos. Y bueno, con todo este escenario, donde todo cambia, parece que el tiempo corre más que nosotros, donde aparecen riesgos que antes no estaban, donde a veces casi no somos ni capaces de identificar cuáles son los riesgos que tiene nuestra organización, our own organization. ¿Qué hacemos, no? So what can we do? Pues por ejemplo, lo que podemos hacer es reducir el gap de detección. Y me explico. El gap de detección es el tiempo que tarda una organización en detectar que tiene un ataque en curso. Entonces, la reducción de ese gap es una tarea muy, muy compleja y de mucho, mucho esfuerzo, porque como decía antes, los atacantes cada vez están mejor preparados. Es un poco como sucede con el control antidoping. Primero la tecnología del doping y detrás el antidoping, ¿no? Pues aquí tendríamos que acelerar para que esa distancia a la detección sea lo menor posible. Algunos de los ponentes también han dicho que casi Álvaro Fraile. No se trata de intentar evitar que nos pase. Se trata de estar preparado para cuando pase. ¿No? Entonces, cuanto antes seamos capaces de detectarlo, antes seremos capaces de reaccionar y con menos daño saldremos del incidente. Y bueno, tenemos que prepararnos para el futuro. Acabamos de vivir en el último mes dos vulnerabilidades de dos cosas que pensábamos que eran seguras, ¿no? Pensábamos que el WPA2, el protocolo de redes inalámbricas, el equipo de redes inalámbricas, era seguro, resulta que era vulnerable, y pensábamos que los certificados de 512 de Infineon pues también eran seguros, pues ahora son vulnerables. Y mañana habrá otra, pasado mañana otra, y esto no va a parar, no va a parar. Lo que hoy consideramos seguro, mañana va a ser vulnerable. Tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos además para darle un enfoque transversal a la ciberseguridad. Como decía antes, tenemos que evitar el enfoque de silo. No podemos pensar en la ciberseguridad de la TI corporativa por un lado, la de la OT por otro lado, y en un tercer sitio la seguridad física. No, tiene que ser un enfoque transversal con visión global e integrada. Si conseguimos eso, o lo más que nos acerquemos, estaremos avanzando, como decía, hacia el futuro. ¿Qué otra oportunidad nos surge? Relacionado con la complejidad de los perímetros, pues nos surge una oportunidad para diagnosticar nuestro perímetro. Primero, vamos a identificar cuál es nuestra superficie de ataque, por dónde nos pueden meter mano, y después pues vamos a ver qué acciones tenemos que hacer para reducir esa superficie de ataque, ¿no? Esto pasa por un diagnóstico, claramente, un diagnóstico de vulnerabilidad, de cuál es mi estado. Pasa también por tener claro cuál es el riesgo aceptable por la organización. Es decir, el diagnóstico sería el quién soy, el riesgo aceptable sería quién quiero ser, y lo que hay por el medio es un camino, ¿no? Hay un plan de gestión de riesgo, un plan de ejecución de acciones de ciberseguridad que nos va llevando por un camino desde donde estoy hoy hasta donde quiero estar. Las personas nos da una oportunidad para evolucionar a las personas en su ámbito digital, en sus capacidades. Como decía, no todas las amenazas son tecnológicas, ¿no? Las amenazas o las vulnerabilidades pueden proceder de diferentes aspectos. Pueden proceder de la tecnología, pero pueden proceder de la capacitación o de la sensibilidad de las personas, de su entendimiento de lo que es un riesgo digital, y puede proceder de procesos de producción mal diseñados. Procesos, entendiendo como proceso todos los atributos que van alrededor. Entradas, salidas, es decir, información y comunicación entre procesos, que puede ser por medios tecnológicos o de persona a persona. Entonces, como decía, no todas las amenazas son tecnológicas, y lo que tenemos que encontrar es la manera de que los trabajadores de hoy, en algunos casos tal vez menos familiarizados con los términos tecnológicos o con el entorno tecnológico de la tecnología de la información, ¿no? Porque tecnologías hay de muchos tipos, sean capaces de adaptarse a sus puestos, y no solo eso, sino que además los futuros trabajadores vengan cada vez mejor preparados, ¿no? Nuevos modelos de negocio. Joder, pues, con todo este rollo de la conectividad y de la integridad, y de las, pues hay nuevos modelos de negocio, ¿no? Por ejemplo, hay modelos que van a revolucionarse. El modelo de gestión de la cadena de aprovisionamiento va a cambiar, yo creo que dramáticamente, los próximos años. Ahí están surgiendo nuevas tecnologías que no son específicamente de ciberseguridad, aunque ocurren en algunos aspectos. Se ha hablado un poco de blockchain hoy, que están muy centrados en dos dimensiones
dimensiones de la ciberseguridad. Blockchain está centrado en la trazabilidad y la autenticidad. Entonces, todo este tipo de cosas, si las recubres por encima de confidencialidad, de cifrado de las comunicaciones, por decirlo en unas palabras un poco más comprensibles, se pueden generar modelos de negocio aplicables, por ejemplo, a todo lo que es la cadena de aprovisionamiento. Imaginemos la ponente que abrió el evento Christine from MIT, que las cadenas de aprovisionamiento porque son complejas, ¿no? Porque vienen de todo el mundo. Entonces, si conseguimos ejecutar una trazabilidad que nos garantice, que nos dé confianza sobre de dónde viene, por qué pasos ha pasado, quién lo ha tocado, so that we know etcétera, where it comes from. Al final, lo que conseguimos es una confianza en esa cadena de aprovisionamiento. Aquí estaba el ejemplo que estaba haciendo Christine, se basaba en un iPhone, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en la cadena, que sigue lo que comemos, ¿no? La carne, por ejemplo, ¿no? O los cereales. Pues, todo esto tiene aplicaciones en nuevos modelos de negocio, como digo. Y saliéndonos de la cadena de aprovisionamiento, hay otro negocio que probablemente va a cambiar en los próximos años, de hecho ya está cambiando en algunos países, que es el negocio del mantenimiento. The upcoming years, which is the maintenance business, the major industrial manufacturers, are basically focused on captive maintenance. They think, okay, I sell and now I have this recurring customer because they will have to purchase maintenance from me necessarily. Por tener una capacidad de que los dispositivos puedan identificarse para el uso de recursos en una red. Es decir, que cierto software solo pueda correr en mi hardware, solo pueda ejecutar ese software, y todo eso se basa, sobre todo en criptografía, en la gestión de claves. En todo el ciclo de vida de la gestión de claves, desde fábrica hasta la puesta en marcha en campo, ¿no? Generalmente, claves asimétricas, pero hay otras que son menos exigentes en capacidad de cómputo y que están ayudando a que este nuevo negocio sea posible, ¿no? Esto genera, como digo, una cautividad importante en el mantenimiento, pero genera además otras oportunidades para el fabricante, porque todo ese tipo de dispositivos que ya tengo controlados están corriendo solamente con lo que yo quiero y como yo quiero, están generando un montón de información de su operación y la están subiendo. Algunos dirán a la nube, bueno, la están subiendo a un sitio donde la compañía fabricante or to a place where the maintenance company or the manufacturing company can interpret and process that information. And with that, they're able to identify defaults or faults before the machine breaks down. They're able to identify patterns in the sense of, well, for example, there may be some components that after X hours of operation, se están deteriorando. Los retroalimento a fábrica, analizo por qué, mejoro esa fabricación y mejoro la fiabilidad. Esto, en cuanto a lo que es la comunicación e interpretación, ¿por qué seguridad? Why are we talking about security here? Well, because the privacy and confidentiality of this information is very important. I don't want my competitors to know how my equipment is working, how long are they running, defaults. I don't want them to have that information. So we're going to see new business models mushroom in the future. I've talked about two examples of captive maintenance, how we can improve esta mañana en la mesa adelantaba este tema, ¿no? Innovación, this, en maneras de hacer, morning we're talking about innovation and with the way we do things and the way we develop technologies. La dependencia tecnológica que tenemos en la Unión Europea, technological dependence that we have in the EU and the best country is no exception. A mí no me deja contento, ¿no? Porque al final depende de otras economías que en determinados momentos pueden ejercer cierta presión o cierto, llamémoslo chantaje, para poderlo ceder o blindar los precios, etc. Yo creo que no es buena idea o que no es cómodo depender de economías como China o como Rusia, que tienen fabricación de tecnología. No creo que sea una buena idea. Entonces, yo creo que deberíamos poner el foco también en partiendo de a lo mejor otros
otros agentes que estén siendo exitosos en la fabricación de tecnología, ponerle un poquito de nuestra parte para generar algo nuevo, ¿no? Yo creo que la innovación tecnológica nos puede llevar a un paso o a un estado en el que ahora mismo no estamos en relación con la independencia o autonomía tecnológica de otras economías. Y bueno, también se pueden hacer pues proyectos que a lo mejor estamos trabajando en un escenario más pequeño, en una escala más pequeña, hacerlos más grandes, ¿no? El Digital Innovation Hub es un caso claro. ¿Cómo se va a comportar si esto de repente, en lugar de tener uno o dos clientes que tenemos ahora, pues tenemos 55? Tenemos que ver cómo funciona esto en escalado. Tenemos que scale them up and see how the situation would be with, for example, 55 customers. A la generación de tantos datos, es más fácil generar datasets suficientemente voluminosos para que las pruebas se hagan con datos reales. So that tests are being done with updated info. What happens with research projects is that the data sets are often outdated and the results cannot be extrapolated and cannot be used for some types of analysis. Standardization, validation, certification, this is a field in which Europe is being very much involved. INISA has been appointed as leader of this initiative, which is porque bueno, muchos de los que estáis aquí seguramente trabajaréis, particularly complex, seguramente en el ámbito industrial. Sabéis que la estandarización es precisamente una de las grandes carencias. Know that standardization is one of the weaknesses, that we have 57,000 communication protocols, we have thousands of ISO standards, and this lack of standardization is a problem, is a restraint, and ties it up. Pero desde el punto de vista de un proveedor que quiere desarrollar servicios, que quiere ser útil a la industria, services and that want to be useful for the industry is also a limitation because a service provider wants profitability or looks for profitability, of course. So if instead of developing diagnosis patterns against one standard used by thousands of customers, I need to develop an attack pattern for each standard, and each standard is used only by 10 customers. Well, of course, the math don't work out. And it falls apart and doesn't make sense, I can't mature. So I believe there's much room for improvement in terms of standardization and product validation and certification in terms of, in the sense of recognition of that certification, because the fact that I certify a product is good, but if that's recognized by the market, the international market to be more exact. If, for example, I want to manufacture meters, water meters, well, my target market won't be the best country, it would be the world as a whole. Pues vaya, vaya fabricante, ¿no? Que va a vender solamente 2 o 3 millones de contadores y ya se acabó. Ambitious. It's not about wanting to sell only 2 or 3 million meters. That wouldn't make sense. So the certificate tiene que ser algo que me permita romper barreras de mercado. Or rather, award that needs to be recognized internationally. It needs to help us overcome market barriers. Iba despacio. ISA is leading this effort. They're working slow. And as you know, they've had their, you know, struggles within the EU. Hasta aquí lo que yo quería. So that's what I wanted to share with all of you. I had half an hour allotted. I've used a bit more of your time because I wanted to have some time available for questions and comments. And before we open the Q&A, me gustaría sobre todo dejar claro lo que decía esta mañana, ¿no? Queremos que nos vean como un punto de encuentro, como alguien de confianza, como alguien con quien se puede colaborar. Yo aquí, bueno, veo Basque Industry 4.0, Basque Cyber Security Center. A mí lo que me gustaría ver es un Basque Team. Basque Team, entre todos, los centros tecnológicos, las empresas, el gobierno, que todos seamos capaces de entender que alineamos nuestros esfuerzos en ciberseguridad, y es el gran cometido, el gran reto que tiene el Centro de Ciberseguridad, o alineamos nuestros objetivos, o somos pequeños y seguramente habrá otros más grandes que nos vayan a pasar por encima. Y nada más, esto era lo que quería contaros. Ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta, muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias por aguantar. To answer your question, thanks for your attention and thanks for bearing with me.